Muy buenos días y gracias por su asistencia, compañeras regidoras. De igual manera, gracias al personal de apoyo y a las y los que nos ven y escuchan en las diferentes redes sociales. En el municipio de Tonalá, Jalisco, en las instalaciones de la presidencia municipal, siendo las 11 horas con 7 minutos del día 12 de septiembre de 2023, en la Sala María de Los Ángeles Beato de este honorable ayuntamiento, estando presentes las ciudadanas regidoras integrantes de la Comisión de Atención a la Juventud y Deporte, se lleva a cabo sesión ordinaria de la Comisión Edilicia, antes mencionada, y para dar inicio con la misma, en apego al primer punto del orden del día, instruyo al secretario técnico para que proceda a tomar lista de sesiones. Como le indica, regidora. Regidora Rocío Acosta Cervantes. Presente. Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca. Presente. Regidora Karen Yesenia Dávalos Hernández. En su representación. Regidora Isela Verónica Isela Murillo Martínez. Presente. Le informo, regidora presidenta, que se encuentran tres de las cuatro convocadas y nos hizo llegar la regidora Karen un justificante para su inasistencia y su justificación, y viene en su representación licenciado Cristóbal Kim Ramírez. Okay. Manifestando lo anterior, pregunto a ustedes si se justifica la inasistencia de la regidora Karen Dávalos, de ser así manifestarlo levantando su mano. Le informo, regidora, que ha sido aprobado por unanimidad de las presentes. En consecuencia, se declara quórum legal y formalmente abierta la presente reunión de trabajo de la Comisión Edilicia de Atención a la Juventud y Deporte. Pasando al segundo punto del orden del día, instruyo al secretario técnico para que dé lectura del mismo. Como la regidora, el orden del día es el numeral número 1, lista de asistencia y declaración del quórum legal. 2, lectura y aprobación del orden del día. 3, lectura y aprobación del acta de la sesión pasada y en su caso la omisión de la misma. 4, informe de correspondencia y turnos recibidos. 5, asuntos varios. Y como punto número 6, fecha y hora de la próxima sesión de comisión y la clausura de la misma. Se somete a su consideración el orden del día y en votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Informo que ha sido aprobada por unanimidad. Continúe, secretario. Como le indica, regidora, el tercer punto del orden del día es la lectura y en su caso la omisión y aprobación de la sesión pasada. Pregunto si es de aprobarse y se aprueba el acta de la sesión de la Comisión de Atención a la Juventud y Deporte del pasado 11 de agosto del 2023, así como aprobarse la omisión de la lectura en un mismo acto, misma que les fue enviada por correo electrónico con anticipación, por lo que en votación económica pregunto a las presentes si es de aprobarse y de ser así sírvanse manifestarlo levantando su mano. Informo, regidora, que ha sido aprobado por unanimidad en el pasado. Continúe, secretario. Como indica, el punto número 4 del orden del día es informe de correspondencia y turnos recibidos. Comentarles, compañeras regidoras, ¿qué fue el jueves? Siete. El jueves pasado, que nos acompañaron a la actividad que realizó el IEPC. No recuerdo si le había comentado a usted, regidora, pero le iba comentando a la regidora Rocío ese día que es primera vez que el IEPC realiza esta actividad en nuestro municipio. Siempre había sido con Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco, Tlaquepaque. Y dado que les habíamos estado invitando a la integración de los cabildos del diverso y del adulto mayor, nos tomaron en cuenta para esta actividad que ellos pretendían hacerlo en lo que alcanza a ser de Tonalá de la Vía Recreativa. Se les explicaba que a lo mejor iba a ser un poco complicado por el espacio, entonces la propuesta fue que lo hicieran en las unidades Revolución y Palenque. Por eso se instalaron ahí. Se instalaron en total 3 urnas electrónicas y la participación que hasta el momento nos compartieron fue de 35 mujeres y 39 hombres. Información más detallada acerca de las preguntas pudieran, creo que, proporcionárnosla como a fin de mes hasta que acaben sus actividades, pero sí mencionaban que aunque los números puedan ser pequeños, tuvieron más participación de la que ellos esperaban o que han tenido en otros lugares. Entonces creemos que fue una buena idea que se instalaran ahí en las unidades deportivas. Y bueno, por esa parte es todo. Continúa, secretario. Como le indica, regidora, el siguiente punto del orden del día es asuntos varios. Secretario, le solicito mi informe del registro de las intervenciones de los regidores que hayan solicitado participar en este punto. ¿Alguien que tenga algún asunto? No. Me informo que no está registrado nadie para ningún asunto varios. Uh-huh. Estábamos checando, regidora, lo que me comentaba de la sesión, y nos decían en secretaría que ellos la tienen agendada para el 18, que lo que sí hay para el 22 son como charlas, pero sesión solemne como tal la tienen agendada para el 18. Entonces por eso ya no le moví nada, dije, hasta que no me aseguren, entonces sí. Vemos, pero... Sí, es que en la agenda aparece el día 22, a lo mejor se equivocaron al subir. Yo creo... la agenda. Ajá. Sí, porque todavía hace ratito confirmamos, pero ellos me hizo el favor de pasar y nos dicen que el 18 es la solemne. Sí. Y aquí para estrenar, domo, me imagino. Esperemos. Continúe, secretario, por favor. ¿Me ha quedado la fecha de la entrega, no? El 22. Ah,
a lo mejor. Por eso no la hemos sí, cierto. El punto número 6 del orden del día es la fecha y hora de la próxima sesión y comisión y clausura de la misma. Para dar cumplimiento al último punto establecido en el orden del día, de no tener inconvenientes, se deja abierta la cita de la próxima reunión, no habiendo más asuntos a tratar y agradeciendo la presencia de todas ustedes, se da por concluida la presente sesión de trabajo de la Comisión Edilicia de Atención a la Juventud y Deporte, siendo las 11 horas con 13 minutos del día 12 de septiembre. Muchas gracias. Gracias.